Nos encontramos en este momento en un entrenamiento del club de boxeo Carlos Cruzado en el gimnasio de la Maene. Muchachos que practican boxeo y probablemente otra disciplina, vamos a estar conversando con el instructor, con los muchachos también, para saber un poco la motivación que tienen ellos para practicar este deporte, que hoy por hoy es un poco habitual que se practique, sin embargo tiene muchos seguidores. Vamos a estar viendo entonces y conversando con el instructor y con los muchachos. Ya pararon el entrenamiento y vamos a ir de inmediato a hablar con ellos. Bueno, aquí estamos trabajando generalmente de lunes a viernes con chicos a nivel recreativo y competitivo. Así que, bueno, aquí llegan alrededor de más de 50 niños. Ya de marzo en adelante ya se empieza a componer la cosa, como se dice, porque todos los chicos están de vacaciones, algunos están trabajando. Entonces, generalmente ahora están poco, bueno, ahora hay tres chicos de competencia, que está Junior Cruzat, que es mi hijo. Él viene llegando recién de Santiago, estuvo en la selección, la preselección, que ellos están haciendo la selección cadete para el próximo año representar al país, al Lobo de Sur, que es el 2017, en Santiago. Y la buena noticia es que quedó dentro de los 6 de 45 seleccionados, preseleccionados que vinieron de todo el país, quedó dentro de los 6 de la selección, así que estamos bastante contentos porque el club boxeo es un sueño tener un seleccionado chileno, es la primera vez que tenemos un seleccionado aquí, en la comuna de Fresia. Y bueno, están trabajando los otros dos chicos, que Jordi Pérez, que es el tercero nacional, que también estuvo trabajando en la preselección, que es un chico también con bastante talento. Y estamos trabajando ya este año para poder trabajar, que viene el campeonato, si Dios quiere, el juvenil. Y está Cristian Umazábal, que también es un chico que también es campeón de Chile de este año, o sea, del año pasado. Así que ahí estamos trabajando, la idea de sacar nuevas figuras y ojalá tener otro seleccionado en la comuna. ¿Y cuánto tiempo lleva este club de boxeo? Bueno, este club lleva alrededor de 20 años. Estamos trabajando acá en la comuna de Fresia. Como digo yo, el club ha evolucionado mucho por la parte de implementación. Hemos tenido mucho apoyo de la parte municipio y por los proyectos 2%. Así que feliz. Y bueno, y ahora tengo una noticia que es súper importante, que ahora sea acá en la comuna de Fresia, por intermedio del INIDE con Don Luciano Junior, ganamos el proyecto del CER, que es un centro de alto rendimiento que se va a establecer aquí en la comuna de Fresia, que es una noticia, podría decir, para el boxeo espectacular. ¿Ese centro de alto rendimiento comprende instalaciones de internado para que los muchachos se queden ahí mismo? Exacto, esa es la idea de los chicos, darle internado, alimentación, vestimenta, buscar talento para así el boxeo cada vez que de la décima región que tenga una buena participación, ojalá a nivel nacional e internacional. Esa es la idea del CER. Y gracias a Dios, yo fui elegido dentro del entrenador, que voy a ser entrenador de todo lo que es la décima región, y buscar talento, así que muy feliz. Agradecerle al INED que se ha portado excelente conmigo, con la comuna de Fresia, y a la Federación Chilena de Boxeo, que también me evaluó bien a mí, así que feliz por esa noticia. Este es nuestro centro de alto rendimiento, hay muchos en el país. ¿Para cuándo está presupuestado que comience a construirse? En el país, prácticamente yo sé que lo que tengo entendido que solamente hay dos, que es en Iquique y en la comuna de Fresia, una comuna tan chiquitita que este se va a formar acá al centro del CER. Y esto comienza ya en febrero. En febrero, yo ya dentro de estos dos días voy a ir a... ¡Tiempo! Voy a ir a firmar los contratos y de ahí ya tengo ya los chicos voy a traer un chico de Castro que lo tengo ya listo, que es un chico que tiene bastantes condiciones igual, que es Felipe, no me acuerdo el apellido, y otro chico de Osorno. Así que también se han integrado acá al equipo y van a ser 6 chicos prácticamente que van a estar en el CER, que ellos van a ser becados igual, así que
Feliz por el boxeo y por la décima región. Esta noticia que tú estás compartiendo es súper importante. Estos centros de alto rendimiento, tú ya mencionas, no son muchos en el país, nomás hay uno solo en este momento. Pero, ¿qué tuvo que hacer el club de boxeo Carlos Cruzat o Precia, digamos, para poder ser acreditado para construir uno acá? Eso conversábamos con el director de IND, que igual va a ser una noticia grande para la décima región, igual a lo mejor otras comunas se van a sentir como menos rechazadas, es decir, aún no nos tomaron en cuenta, pero este club lleva, como decimos, llevamos 20 años trabajando, hemos sacado 3 campeones de Chile, tenemos un seleccionado chileno, esto se requiere de mucho tiempo, el trabajo de muchos años, entonces todo esto que tenemos acá ha sido de mucho tiempo y, como digo yo, y esfuerzo de cada día, entonces eso de cada vez que uno vamos a los campeonatos nacionales, marcamos la diferencia en la parte técnica, los chicos están bien entrenados, yo me he ido perfeccionando también como entrenador, ahora mismo estuve dos semanas en Santiago con Junior Cruzat, que es mi hijo, y Jordi Pérez en la preselección, y ahí estuve trabajando también, darle el agradecimiento al profe de la selección chilena, y que don Jesús Martínez, que él me dio la posibilidad también de capacitarme 2 semanas ya con él, así que eso yo creo que dieron las puertas para formar el ser de alto rendimiento acá en la comuna. Una cosa más, cuéntanos, una vez que esté implementado este centro de alto rendimiento próximamente aquí en Precia, ¿con qué profesionales va a contar para el apoyo? Tú como entrenador, por supuesto, sigues perfeccionando y respondante. Pero quizás van a contar con... Exacto, eso es lo que decía don Luciano, vamos a tener un nutricionista, un psicólogo, un preparador físico que va a trabajar junto conmigo igual, y vamos a tener todo lo que es implementación, todo lo que es para trabajar parte física, así que va a ser un centro de entretenimiento con todo lo que realmente se necesita para tener deportistas de alto rendimiento, esa es la idea. ¿Los muchachos que van a participar son menores de 18 años? Menores de 18 años. Esa es la idea, de trabajar con menores de 18 años, que con deportistas con proyecciones para el futuro, ojalá formar la selección chilena y así a futuro representarlo a nosotros como la décima región y al país. Esa es la idea. Buenísimo. ¿Ellos van a continuar con sus estudios normales? Exacto. Acá van a tener los colegios, van a estar en los internados. No sé cómo tengo que conversarlo con el director del IND y eso van a tener todo lo que necesiten, de la implementación, zapatillas, buzos, todo lo que se necesita un deportista de alto rendimiento. Así que una noticia buenísima para la décima región y para el boxeo, que eso es lo principal. Bueno, felicitaciones por el trabajo y qué bueno la noticia que nos están compartiendo. Sí, mire, ustedes son los primeros en saberlo, yo no lo quería todavía dar la noticia todavía, pero ya fui al INED, ya llevé mis papeles, está todo listo, así que ustedes son los primeros en saber la noticia, así que agradecerle también a ustedes por el espacio de venir acá y darse el tiempo de hacer una notita para así levantar más el boxeo y seguir trabajando. Cuéntanos cómo fue esta experiencia que estuviste viviendo hace poquito en Santiago. Fue una linda experiencia. Esto para mí fue algo importante porque cumplí uno de mis sueños, pues. Cualquiera desearía llegar a la selección y representar a Chile en diferentes juegos, pues. Ahora el 2017, esto es el juego sudamericano que se va a realizar en Chile. Y yo soy uno de los 6 que va a representar a Chile ahí. Y en 2018 son las Olimpiadas de la Juventud, que en Argentina. Y a ponerle bueno a los entrenamientos, no hay, ojalá poder sacar medalla de oro. Te felicitamos. Oye, ahora durante este año 2016, ¿algún compromiso importante para el que te estés preparando? Ahora en marzo yo vuelvo a la selección. Vuelvo a la selección y en abril es el campeonato nacional, que es 2000-2001, se va a realizar en Santiago igual. Y para eso me estoy preparando, que eso es lo más pronto. Y después, terminando el campeonato nacional, nos vamos de gira a diferentes países, así que a ponerle bueno, ¿no? Buenísimo. Oye, ¿es difícil, es estricta la disciplina, cuanto a preparación física, alimentación? Sí, esto, el deporte de alto rendimiento no es fácil llegar arriba. Pero si te gusta y quieres ser alguien en la vida, hay que esforzarse nomás, pues si la vida no todo es fácil. Así que, bueno, eso. Oye, ¿y cómo sientes que acá en Frecia tengan la oportunidad pronto de perfeccionarse
Bueno, hasta el momento, ¿cierto? Con el profe, tú lo conoces muy íntimamente, ¿cierto? Pero de aquí en adelante va a haber una especialización aún más profunda todavía. Claro, igual esto, mi papá fue esto a Santiago, igual le sirvió a él y a mí como para perfeccionarnos, pues. Y el trabajo que hacíamos acá le va a servir a los chiquillos, se van a superar mucho más y yo creo que en Chile aquí, en este club, es como uno de los mejores. Gracias a mi papá, pues, gracias a su experiencia, a su trabajo, a su dedicación, todos los días ha estado con nosotros y gracias a él somos lo que somos. Yo participé en el Nacional Cadete en la categoría 80 kilos, 75-81 kilos. Y bueno, ese tiempo salí campeón nacional conjunto con mis compañeros. Y bueno, ese tiempo fue un periodo muy agotador para mí porque tuve que estar viendo a mis compañeros mientras ellos peleaban. Porque a mí solamente me tocó una pelea, porque en mi categoría no llegaron más contrincantes. Entonces solamente tuve que ganar una pelea. Y salí campeón, pues, y la gané en el primer round por nocaut técnico, porque lo corté abajo con un gancho al hígado. Entonces fue bien breve la participación, pero te felicitamos. Sí, no, sí fue súper breve, entonces fue como raro todo el asunto. De todas maneras lo celebraste mucho, me imagino. Sí, no, acá cuando llegamos acá nos estaban esperando y nos hicieron una cena y todo el asunto. Genial. Oye, cuéntanos cómo se viene este año en tu participación como campeón nacional. Bueno, nosotros ahora estamos entrenando para el Nacional Juvenil, ya que queremos salir de nuevo campeón para ver si tenemos la posibilidad de quedar en la selección adulta, para ver si salimos de llamado, entonces entrenando a full para eso. Oye, y cuéntanos un poquito de tu vida, tú estás estudiando, vives con los papás, tienes polola. No, polola no, pero pasé a cuarto medio ya. Entonces ya queda poco y el boxeo igual te puede abrir puertas para estudiar, entonces uno tiene que aprovechar al máximo todo esto. El deporte te abre puertas, como dice el profesor. ¿Y tu idea una vez terminar cuarto medio? Si quedo en las selecciones, seguir. Y no sé, pues algún día poder llegar a ser profesional sería lo ideal, pues, o sea, es un sueño que yo tengo. Oye, te felicitamos y a lo mejor si quieres aprovechar las cámaras, dar un mensaje, a lo mejor agradecimiento a las personas que han estado contigo en este tiempo, que te han apoyado. Bueno, agradecer principalmente al profe, ya que a él, en un tiempo cuando yo anduve perdido, por ejemplo, yo dejé de entrenar, él me buscó porque dijo que yo era alguien talentoso, que no se podía perder y que teníamos que salir adelante. Y a mi familia también, que de primera le costó que me apoye porque no le gustaba la idea. Y gracias a ellos, a mis amigos, que todos me apoyan.